Muy buenas noches, queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche tenemos un tema sumamente interesante para todo aquel que quiere iniciar un negocio, y es el tema fiscal. Un tema que debe ser conocido ampliamente por cualquier joven emprendedor que quiere iniciar una actividad para producir dinero. La verdad es que en nuestro sistema fiscal tiene complicaciones, no es sencillo entenderlo, y a una persona que comienza muchas veces se le dificulta entender, estar familiarizado con el sistema, y es muy importante que la persona que inicia un negocio pueda pues saber cómo planificar y ajustar estas tributaciones a su proyecto. En muchos casos hemos visto que el joven emprendedor se preocupa más por el ámbito empresarial, por el tipo de negocio, por lo que va a hacer, y quizás por desconocimiento puede descuidar el ámbito fiscal, que es tan importante como la propia actividad productiva. Para conocer este tema, hemos invitado esta noche al asesor fiscal y licenciado en contabilidad, Francisco Paulino. Buenas noches, Francisco. Bienvenido a Entre Puntos. Buenas noches, Mónica. Para mí un placer compartir contigo en tu programa, y veo que se maneja con mucha flexibilidad y que tú mantienes un ambiente tranquilo a desarrollar. El tema que tú me planteas hoy es muy interesante en desarrollar, porque la mayoría de los jóvenes emprendedores desconocen muchos aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de comenzar una actividad comercial. Es como que a veces comenzamos una actividad con un socio que no sabíamos de entrada que lo teníamos, y eso sería muy peligroso, que es el Estado. Yo quisiera, Fran, que tú pues esbozaras, nos dieras estas recomendaciones para los jóvenes emprendedores. ¿Qué tiene que hacer un joven, o quizás no tan joven, que emprende un negocio en un momento dado? ¿Y cuáles son las trabas que podría ocasionar que esta persona desconozca la parte fiscal? Sumamente interesante la pregunta, Mónica. La mayoría de las personas que comienzan a desarrollar un proyecto comercial se dedican a determinar en qué van a comprar, qué cuesta comprar, qué cuesta vender, y el margen de utilidad que tienen en comprar y vender. Los aspectos organizativos de ese comprar y vender, que el Estado regula a través de instituciones que están creadas para esos fines, provoca que surjan obligaciones. Y como bien tú decías, el Estado Dominicano pasa a ser socio a través de la Dirección General de las utilidades obtenidas en esa actividad comercial. Cuando un joven se dedica a desarrollar un proyecto de esta magnitud, tiene que tomar en cuenta que inmediatamente obtenga utilidad, las utilidades son grabadas por el Estado Dominicano a través de la Dirección General de Impuestos Internos. Eso tiene todo un procedimiento y todo un mecanismo legal. Lo primero que yo les recomiendo a un joven o a una persona que comienza a hacer un negocio es que establezca el régimen de obligaciones que adquiere al hacer actividades comerciales. Las obligaciones que adquiere el joven, primero es que tiene que regularizar un negocio como tal y asignárselo un número de contribuyente. Si va a ser a través de una persona física, o sea que los negocios lo vaya a hacer él como persona, el número que adquiere inmediatamente su número de cédula y pasa a ser también el número de Registro Nacional de Contribuyentes. Si hago a través de una sociedad en participación, una sociedad de participación limitada, esa sociedad va a adquirir un nuevo número a través de un procedimiento de constitución de esa sociedad, registrarla en registro mercantil y luego una autorización de la Dirección General de Impuestos Internos, donde la Dirección General de Impuestos Internos le asigna un número y le enumera las responsabilidades que inmediatamente adquiere como tal. Ese procedimiento de regularización legal de esa actividad comercial que va a desarrollar esa persona es la que lo obliga a cumplir con una serie de preceptos legales y de pago de impuestos y responsabilidades adquiridas para poder desarrollar esa actividad comercial. Excelente, Paulino. Entonces ya nos has dicho, para que luego nos digas cuáles son esas obligaciones que adquirimos legalmente para cumplir con el Estado, con ese socio que tenemos implícito para cumplir. Pero antes de eso, vamos a resumir, porque es muy interesante lo que estás diciendo, y quizás algunas cuestiones prácticas para que se le vayan quedando a estos jóvenes y no tan jóvenes que nos están siguiendo, que sé que son muchos. Entonces, podemos hacer nuestro negocio a nivel personal, que va a ser nuestro número de cédula, o en una sociedad
que ya van a, que puede ser también de una sola persona o de más personas, ¿verdad? Exacto. Y esto es lo que va a definir cómo vamos a pagar nuestros impuestos con este número que tú bien has explicado que vamos a tener. ¿Cuál es la ventaja de una y otra? Si tú fueras a desarrollar un negocio a título personal, las responsabilidades legales, las responsabilidades laborales, las asumes tú como tal. Cuando la haces a través de una sociedad, la sociedad asume las responsabilidades y el demandado, tanto en ambos ámbitos, comercial o laboral, va a ser la sociedad. Los negocios incipientes, Mónica, que comienzan a desarrollarse poco a poco, esos negocios, pequeños negocios familiares o pequeños negocios profesionales, al principio casi siempre se desarrollan a título personal y luego se regularizan convirtiéndolo en una sociedad. Uh-huh. Esos negocios incipientes tienen obligaciones idénticas a las de la sociedad. Tienen que llevar su contabilidad, determinar cuáles son sus compras y sus ventas. Deben determinar también, en esa misma medida, si tienen empleados, qué grado de responsabilidad tienen con los empleados. O sea que si yo tengo mi negocio a nivel personal, puede tener un número de empleados. Magnífico, puede tener el número de empleados que sea. Uh-huh. De hecho, en República Dominicana existen negocios muy amplios que son de personas físicas, uh-huh, y se manejan como tal y tienen empleados. Y su responsabilidad laboral es cumplir con la ley de la República Dominicana. Tan pronto tú adquieres un empleado, tú tienes que pagar el seguro social. Ahora se llama estaríamos hablando de la seguridad social y tú tienes que pagar obligaciones. Tendrías que pagar esas obligaciones que tú adquieres. Además, tiene un seguro. Esos seguros tú tienes que pagarlo. Y tiene obligaciones si cumple con ciertos requisitos de pago de impuestos o suma pagada de pagar impuestos sobre la renta. Pero además, si alguien te prestara un servicio, tú tienes obligación ante la Dirección General de Impuestos sobre la Renta. Todo ese mecanismo de obligaciones es lo que obliga a la regularización desde el mismo negocio para poder desarrollarse como tal. Un joven, por ejemplo, que adquiera empleado, inmediatamente tiene obligación ante la Seguridad Social. Tiene que retener el impuesto para pagar el seguro. Ese seguro le sirve a él como garantía si tuviera algún tipo de enfermedad, algún tipo de trauma. Pero además tiene que hacer un aporte al fondo de pensiones. Eso tiene que tenerlo. Si pasara de una exención contributiva anual exenta de más de 30 mil, estaríamos hablando de más de 33 mil 326 pesos. De 300 y pico de mil pesos. Exacto. 300 mil y pico de pesos, uh-huh, anuales, dividido en 33 mil 300 pesos mensuales, uh-huh, tendría que comenzar a pagar impuestos sobre la renta. Uh-huh. O sea que la exención asalariado es esta. Es que el máximo de beneficio para no pagar impuestos son 300 y pico de mil pesos al año. Al año. Uh-huh. De ahí en adelante estaría regularizado por una escala que va de un 15, un 20 hasta un 25%, que serían las escalas. ¿De cuánto a cuánto? Va a depender en una escala, uh-huh, que está previamente establecida, hasta los 300 mil estaría exento, uh-huh, de 15, uh-huh, hasta 400 mil. Hay, okay, una escala establecida, sí, para eso, sí, que está disponible en la página de Dirección General de Impuestos Internos, de muy fácil acceso. ¿Hasta lo máximo que es un 25? Hasta lo máximo que es un 25%. ¿Un 25% de ganancia sobre negocio? No, de los sueldos que tú le pagas como tal. Ah, ok. Si tú tienes ganancias como negocio, uh-huh, tú pagarías como negocio un 29%, uh-huh, si fuera una sociedad, y un 25% si fuera una persona física. Uh-huh. Uh-huh. Así, paulatinamente, tú vas adquiriendo responsabilidad. Uh-huh. Ese tipo de responsabilidad es la que muchos jóvenes, al comenzar a hacer negocio, no saben que están adquiriendo. Y no saben que la participación de los beneficios obtenidos en la actividad comercial que ellos desarrollan, tienen que pagar al Estado Dominicano. Y por eso decimos todo que el Estado Dominicano pasa a ser socio de esa empresa, claro, o de esa persona, claro, física. Claro, independientemente de los servicios que te brinde, que ya pues eso es otro tema. Paulino, otra cosa que también debemos de explicar antes de pasar un poco más adelante, nos vamos a ir a la pausa, pero te voy a dejar la pregunta en el aire. También sabemos que hay negocios que se regulan de manera personal, que cuando te salen los cobros, ya enseguida tienen descontado el ITEBI, porque estos negocios son pequeños y no tienen contabilidad organizada. ¿Cuál es la ventaja de tener este tipo de vamos a decir, de forma jurídica, al tipo que sí detalla pues todos los gastos y entonces ya
dice si esto tiene que pagar impuestos o no, y no este que se descuenta, creo que es el 40% de gastos, y se hace, explícalo de una manera pues sencilla, que aún los que no tienen negocios, es muy interesante entender cómo se manejan las empresas para conocer pues cómo se pagan los impuestos en nuestro país. Este tema no solamente va enfocado en los que tienen negocios, sino también en usted, ciudadano dominicano, que quiere entender cómo funcionan las cosas. Nos vamos a la pausa. No podemos dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creía es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el PhD. Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras, de doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno, el de mi nuevo apartamento. En el VHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco BHD. Mi amor, te tengo la cena perfecta. Eso suena tentador. Sí, en un lugar tranquilo, íntimo y una comidita ligera. Ligera. Señores, su sesión va a iniciar. Con las R's de tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. La nuez moscada es una especie de sabor cítrico muy aromática, picante y dulce. Debe usarse con moderación para que su gusto no se note en demasía en los platos donde la utilizamos. La nuez moscada es producto de un árbol gigante que llega a medir casi 70 pies, llamado miristica. De ese fruto se utiliza la semilla, que está recubierta de un tejido rojo y brillante llamado arilo. Para su consumo se separan la semilla y el arilo y se secan. La nuez moscada es la semilla en forma de durazno y del arilo se obtiene la especie color amarilla conocida como macis o masía. La nuez moscada se receta con frecuencia ya que tiene muchas propiedades curativas. Actúa como calmante, baja la presión arterial y alivia los trastornos digestivos. Si se usa en masajes mezclada con aceite neutro, alivia el dolor de las articulaciones y la inflamación. Su uso regular como condimento estimula el sistema cardiovascular, refuerza la concentración, actúa como expectorante y ayuda al hígado a eliminar las toxinas. También aumenta el calor en el sistema digestivo, reduce la indigestión, náusea y vómitos y alivia la diarrea. Algo que hay que tomar en cuenta es que la nuez moscada en pequeñas dosis, como ya dijimos, tiene muchos beneficios, pero ojo, en dosis altas a diario, tiene efectos alucinógenos, puede provocar daños hepáticos, náuseas,
deshidratación, dolores generalizados. Puede llegar a producir convulsiones y palpitaciones y hasta causar la muerte. Esto, repito, solo puede ocurrir con grandes dosis diarias, pero si la consumes para darle sabor a tus comidas, puedes obtener de ella grandes beneficios. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette, by Isabel Green, Salón y Maquillaje. Calle Sócrates Nolasco, número 5, en Sanchenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, Salón y Maquillaje. Esta noche conversamos con el licenciado Francisco Paulino, asesor fiscal, sobre qué tiene que hacer un joven emprendedor antes de iniciar un negocio para organizar su contabilidad, y aquellos también que estamos en los negocios, cómo manejarla, y usted como ciudadano, para que entienda mejor cómo el Estado es socio de cualquier actividad productiva que tengamos. Fran, quisiera que me explicaras, te preguntaba en el segmento anterior, si existe alguna facilidad que ofrezca la Dirección General de Impuestos Internos para un negocio que no tenga una contabilidad organizada, manejar más fácilmente su parte fiscal, vamos a decir. Cuando los negocios no tienen la contabilidad organizada, que no es lo recomendable, sí, claro. Lo recomendable es que comience con una contabilidad organizada, porque para todos los aspectos, una contabilidad organizada implica que sabe qué compró, cuánto vendió y cuánto gastó para vender. Y que se va a poder planificar mejor. Incluso en materia de impuestos, como el ITEBI, Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios, como yo adelanté y cobré, solamente pago el neto. Y se ve que la suma y cualquier penalidad por yo no haber pagado es menor porque hice las operaciones correctas. Cuando yo compro para vender artículos, yo adelanto un ITEBI. Ese ITEBI me sirve como avance al ITEBI que yo, cuando le vendo a un cliente, lo retengo y pago el neto sobre eso. Pero también una contabilidad organizada implica que todo artículo que yo compre para utilizarlo en mi oficina tenga un gasto de depreciación y pueda disminuírmelo de las utilidades obtenidas. O sea, es más transparente, es más claro, es más fácil determinar el modo en que yo tengo que tributar a la Dirección General de Impuestos Internos o a cualquier otro organismo recaudador. Si es una contabilidad desorganizada, producto de que las facilidades con que la persona hizo negocio no están, la Dirección General de Impuestos sobre la Renta ha dictado normas para facilitar estos pagos. Y por eso hay una norma para pequeños negocios que le aceptan hasta un 40% de los gastos de las utilidades de las ventas obtenidas. La Dirección General facilita que los pequeños negocios desorganizados paguen tributo, pero no es lo recomendable, Mónica. Porque ese pequeño negocio no sabe realmente cuánto ganó. Claro. Ese pequeño negocio no sabe cuánto pagó. Ese negocio no sabe realmente si está haciendo actividad para ganar o no. Hay muchas personas que creen que la organización implica pago de impuestos. Sí. La organización lo que implica es el pago de impuestos justo. No, y quizás sea más impuestos que tú estás pagando por no calcular todos tus gastos también. Magnífico. Porque la Dirección General acepta todo gasto que incurra un negocio para obtener ventas, y las ventas se traducen en beneficio. O sea, todo lo que tú tengas que hacer. Todo gasto es aceptado por la... Deducible. La Dirección General no se opone a que tú gastes siempre y cuando sea con el objetivo de vender o de obtener beneficio. Por eso la renta te acepta todo tipo de gasto que tenga esa implicación. Ahora, ¿qué te dice? Como tú estás gastando a un tercero y le estás comprando a un tercero, pídele los comprobantes fiscales que te acepte a ti la misma Dirección General como gasto. Si tú compras una cosa como consumidor final y tú realmente lo vas a utilizar para crédito fiscal, la Dirección General no te lo va a aceptar. Entonces, por consiguiente, tú tienes que solicitarle a la persona que te brinda un servicio, que te vende un artículo, que te dé el número comprobante fiscal, que te dé la factura como tal. Entonces, eso es deducible de las ventas que tú haces y de las utilidades que tú tienes. En esa misma medida, Mónica, tú pagas sobre lo justo. La Dirección General de Impuestos sobre la Renta no quiere cobrarle a nadie de más, quiere cobrarle lo justo. Por eso es importante que tú transparentes tu contabilidad. Cuando tú tienes un marco de transparencia legal, la Dirección General te cobra exactamente lo que tú tienes.
Ahora, aquellos negocios desorganizados, producto de algún tipo de cosas, deben acercarse a la dirección general, que hay un sinnúmero de facilidades para organizar esos negocios. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, hay un régimen de implicación de tributación simple. Ese régimen de tributación simple, tú vas a la dirección general, tú determinas qué tú vendiste, qué tipo de actividad tú tenías en tu negocio de manera desorganizada, y le dice a la renta, yo vendí esto, ellos te aceptan un número determinado sin comprobante de gasto, con el objetivo que tú tributes sobre el margen que te quedó después de haberte aceptado un gasto presumible. Sí, presumible. Entonces, que en también esa, es de un 40%. De un 40%. Uh-huh, uh-huh. O sea, la Dirección General de Impuestos sobre la Renta tiene un sinnúmero de facilidades. Pero además, por ejemplo, si tú eres un importador de ropa o algo por el estilo, la Dirección General de Aduanas, que otros organismos recaudadores, te cobra la misma posibilidad de que tú declares a la Dirección General de Aduanas los artículos adquiridos para luego venderlos en República Dominicana. Fíjate que la Dirección General de Aduanas, también organismo recaudador del Estado Dominicano, pasa a solicitar que tú le pagues los tributos por ese concepto para que tú regularices la actividad comercial que tú desarrollas. El Estado Dominicano es muy hábil recaudando. Lo que nos quejamos la mayoría de los ciudadanos es la eficiencia y lo que nos debe devolver en servicio, en bienes y servicios del Estado Dominicano. Sí. Que nos quejamos de que mucha parte de ese dinero no devuelven el servicio que nosotros demandamos. Pero eso es otra parte. Eso no son los organismos recaudadores que tienen que hacerse responsables de eso. Esos son ya las diferentes instituciones que tiene el Estado para devolver ese servicio y que el dinero se traduzca en bienes y servicios de los impuestos que pagamos. Una pregunta, Paulino, que me surge de tu explicación cuando hablas, por ejemplo, de estos, de un negocio cualquiera, de un joven emprendedor que inicia su negocio, de un negocio que tiene una contabilidad no organizada. Generalmente, cuando los negocios son pequeños y van pues creciendo, se van complicando. La parte fiscal, ¿qué carga laboral de trabajo tendría para un joven emprendedor que inicia, que quizás no sabe todavía si el negocio va a ser verdaderamente productivo, para contratar un contador que le lleve la contabilidad de una forma organizada? Lo que quiero que tú le expliques a los amigos, Paulino, es qué tanto puede costarnos tener un profesional contratado para esto, sea dentro de nuestra propia empresa o a manera de iguala, como muchas veces se lleva cuando pues el negocio no es grande para que amerite que tengamos un contador dentro, o si, si también pudiera hacerlo la misma persona, dueño del negocio, y sería factible que pudiera manejar todas estas variables. Mónica, cuando tú decides emprender un negocio, tú tienes que elaborar un presupuesto y así determinar que el margen de utilidad bruta que tú vas a obtener te da para pagar los gastos que te van a ocasionar mantener el mismo negocio. ¿Qué es una utilidad bruta? Bueno, tú vendes, compras una blusa en 10 pesos, la compraste en 5, te ganaste 5. Esa es tu utilidad bruta, los 5. Pero esos 5 tienen que cubrirte los gastos necesarios para que el negocio funcione. Ahí viene un pago de un empleado, de un mensajero, de una secretaria, de un contador. Entonces, ahí es que tú determinas esto. Pero además, tienes que calcular que además de esos gastos por concepto de salario a la persona que no interviene en comprar y vender, tienes que cubrirlo con esa utilidad bruta. Ahí es que tú vas a llegar a lo que se llama, mucha gente comerciante dice, mi punto de equilibrio. O sea, mi punto de equilibrio es cuánto yo vendí, cuánto yo compré para vender eso y cuánto yo gasté. Ah, bueno, yo cubro mi punto de equilibrio. Yo me gané cero. Tengo que vender más o rebajar mi costo o rebajar mi gasto para tener utilidad. Cuando uno elabora el presupuesto, la mayoría de los jóvenes emprendedores desconocen que ese presupuesto que usted ve a simple vista tiene otro gasto que no se ven a simple vista. Por ejemplo, un 15% del pago de la seguridad social lo paga el empleador. Ese es un gasto fuerte. Sí, cuando tú contratas a un joven que le dice que le va a pagar 10 mil pesos, tú tienes que saber que además de eso, tú como empresa vas a pagar una parte de la seguridad social que debe pagar ese empleado. Pero además tú tienes que pagar un 1% de IFOTE, que es parte de la carga laboral que tú tienes. Ese sinnúmero de costos es lo que tiene que elaborar una persona que vaya a organizar un negocio. Tiene que establecer
cuál es su utilidad bruta para saber si su utilidad neta es rentable en función de la inversión que hizo. ¿Cómo podríamos calcular el monto a pagar por seguridad social que engloba todos estos gastos que tú estás diciendo de seguro médico, de pensión, de Infotep? ¿Cómo lo calculamos? Aproximadamente en República Dominicana la carga laboral adicional al salario está de un 18% a un 20%, dependiendo de la escala salarial que tenga. ¿Del salario que se le paga a ese trabajador? Sí, del salario que se le paga. Tiene ¿mensualmente? Que sumarle, mensualmente, adicionalmente tiene que calcularlo un 20%. Aproximadamente un 18, un 19, va a depender del salario que tenga y el régimen de seguro que tiene. Porque además, como el seguro social es deficiente o el seguro obligatorio, la mayoría de las empresas recurren a un seguro privado. O sea que es doble tributación. Entonces se paga un doble tributo por un mismo concepto, por la seguridad social, por la seguridad médica del empleado, por la salud del empleado se paga dos veces. Porque si uno fuera suficiente y tuviera satisfecho todo con el servicio que brindan los hospitales públicos de República Dominicana, diferentes instituciones, no hubiera que recurrir al seguro privado. Y como quiera tenemos que tener el de ley, que es el del gobierno. El de ley, pues, el del Estado hay que mantenerlo como quiera. Entonces, fíjate cómo tú tienes que planificarte muy bien porque hay gastos que tú no lo ves originalmente. Otra pregunta antes de pasar de la seguridad social. En este 20, 18, 19% del salario que tenemos que calcular por seguridad social del salario del trabajador, ¿está incluido la liquidación? No. La liquidación de los empleados son las obligaciones laborales que tú adquieres cuando contratas a una persona. Esa es la protección que tú le brindas a un obrero. O sea, eso es la aparte. La protección, esa parte. Eso tú calculas dependiendo del número de años que tiene, se determina el porcentaje que va a pagar y se va haciendo, y debe crear una reserva. Por eso te digo que esto es algo que no solamente lo vamos a calcular ya después que el empleado tú tienes que despacharlo, se va, sino tienes que preverlo desde antes. Tiene que ir previéndolo, incluso. Más la mayoría de las empresas se recomienda ir haciendo una reserva laboral para cuando los empleados se retiren o tú tengas la obligación de abaratar el contrato de trabajo que tiene con él, tú pagarle sus prestaciones laborales. O sea, esto también tenemos que calcularlo. Eso hay que calcularlo dentro del costo que tiene una empresa cuando contrata una persona. Y es bueno también saber, Paulino, que además de dentro de la seguridad social existe una parte que es el fondo de pensiones que también es para el retiro de los trabajadores y eso es lo que se le llama la doble tributación. El retiro de los trabajadores se está pagando, es un fondo que se está creando para cuando el empleado se retire, se le dé eso. La mayoría de las instituciones que apoyan a los patronos dice que hay una doble tributación, porque por ese sentido los patronos aportan una parte de ese fondo de pensión, el empleado aporta una parte y al final el patrono de nuevo tiene que liquidarle al empleado prácticamente por un mismo concepto. Eso es lo que se le llama la doble tributación. Se está pagándole al empleado dos veces por un mismo concepto. Sí. Hasta ahora esa ley no se ha modificado, se mantiene vigente y se mantiene el proceso de pago de las prestaciones laborales y lo del fondo de pensión también. Eso, la discusión ha venido porque en otros países no existe esto de la liquidación, sino que un empleado como tiene seguro también de no trabajo, que también es distinto, y tiene pues su pensión, y las pensiones son relativamente nuevas en este país, pues ya eso es otro tema, pero es bueno señalarlo. Nos vamos a la pausa, volvemos. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana, becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Un mercado global y rápido exige soluciones simples. En WIN Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en internet, televisión y telefonía.
porque en Win Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. Win Telecom. Siente tu libertad. Como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creí es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el PhD. Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras. De doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno. El de mi nuevo apartamento. En el VHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco VHD. Con las R's de tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas. Mi amor, te tengo la cena perfecta. Eso suena tentador. Sí, en un lugar tranquilo, íntimo y una comidita ligera. Ligera. Señores, su sesión va a iniciar. Bueno, hablamos cómo planificarnos desde el punto de vista fiscal. Y entonces yo le pregunto al licenciado Fran Paulino. Fran, ¿puede la DGI intervenir mi negocio si tiene dudas sobre mis pagos? La Dirección General de Impuestos Internos vela porque tú le pagues a ellos lo que la ley dice que tú debes pagarle. Si tú no pagas esos tributos y esos impuestos, hay una serie de procedimientos que agota la Dirección General de Impuestos Internos para cobrarte. Lo primero, que te penaliza con intereses y recargos. Lo segundo, que te demanda que tú pagues esos impuestos. Lo tercero, que te somete a los tribunales de la República. Si la Dirección General de Impuestos Internos agota todos los procedimientos legales para tal fin, al final puedes recurrir a cerrar el negocio con el objetivo de garantizar que el Estado no sea burlado por una persona que le debe impuestos y no lo paga. Es importante saber que la Dirección General, su fin no es ese, intervenir un negocio. Su fin es que tú mantengas tu negocio abierto, su fin es que el Estado siga recaudando en la misma medida que tú vas teniendo beneficio. Pero si un contribuyente violara todos los preceptos legales, la Dirección General puede y de hecho ha intervenido el negocio y lo ha cerrado. Cuando ya no se han agotado todas las formas. Yo quisiera que tú me hablaras un poco, Fran, de cuáles son esos recargos y esos intereses que las personas, yo he oído muchas veces, he tenido que pagar muchísimos recargos y eran quizás cosas que no me correspondían. ¿Cuál es la confusión? ¿Por qué se crea esta confusión? Que es justamente por lo que hacemos este programa, por desconocimiento muchas veces. ¿Cómo funciona esto de los recargos y los intereses? Tú tienes diferentes obligaciones fiscales, Mónica. Desde el pago de la retención que el Estado te dice que le haga a los empleados por concepto de salario, el ITEBI, que es producto de las ventas que tú realizas, menos los adelantos en compra, tú tienes obligaciones fiscales de pagar sobre los beneficios obtenidos a final de cada ejercicio. Esas obligaciones fiscales que tú adquieres, que el Estado te dice a ti que tú tienes que pagárselas a él, tan pronto tienen fecha de vencimiento diferente. Cada vez que pasa una fecha de vencimiento, tú tienes la obligación de pagar antes de esa fecha. Si se pasara un mes, tú pagas el 10% de esa suma por concepto de recargo, más un 4% adicional mensual. Además, paga 1.73% de interés indemnizatorio por la suma adeudada por concepto de impuestos, por los diferentes impuestos que el Estado te cobra. Eso da una suma acumulativa. Y yo he visto el caso de que un 100 pesos se convierten en 400, porque se convierten en 300%, entonces ya el Estado, al ver que tú, mucho dinero, el Estado al ver que tú no has contribuido con los impuestos correctos y te penalizó primero con recargo de interés, luego te demandó el cobro, ahí es que procede el Estado a demandar, a cerrar el negocio,
porque lamentablemente tú no estás cumpliendo con tus obligaciones. Ahora, para la Dirección General de Impuestos sobre la Renta, la Dirección General de Aduana, llegar a ese último procedimiento de cierre de negocio, pasa por un proceso largo, te da facilidades, te llama a conversar. La Dirección General va a tu negocio y te dice, mira, paga esto, vamos a darte facilidad, vamos a hacer acuerdo de pago, Mónica. Y me imagino que cuando llegan al punto de cerrar un negocio y el negocio deja que lo cierren, ha de ser porque no tiene con qué pagar, y esto se debe a la desorganización contable. Entonces, de aquí es nuestro interés en que los negocios pues se organicen, porque al gobierno mismo, como tú bien has explicado, no le conviene que ningún negocio cierre. La Dirección General de Impuestos sobre la Renta, la Dirección General de Aduana, el Estado en sí mismo, y las otras instituciones que recaudan dinero del público, el objetivo es que tú te mantengas abierto. Claro, porque así ellos porque van ellos a poder ganar dinero tuyo, también. Mónica. En la misma medida que tú ganas mucho dinero, el Estado recauda más. Claro. Y es el fin. El Estado recaudar para poder brindar los bienes y servicios que el Estado debe darnos. En la misma medida en que tú incumplas, en la misma medida en que tú te sientas no responsable de los impuestos que tienes que pagar, el Estado entonces te comienza a buscar los diferentes mecanismos para presionarte y cobrarte. Cuando el Estado llega a cerrar un negocio, porque su única finalidad era que ya había que hacer, ya había que ponerle el ejemplo. Ahora, ¿sabes una cosa, Fran? Yo siento en conversaciones que he tenido con personas, amigos, que hay mucho desconocimiento en cuanto al ámbito fiscal y que las personas también tienen miedo de una contratación de una asesoría fiscal por los costos, porque piensan que los costos van a ser muy altos. Sin embargo, una vez hay un descontrol y tienen que pagar lo que no sabían, estos costos se vuelven más altos todavía. Yo pienso que nosotros los asesores fiscales, los contadores, facilitan en vez de topecer. Claro. Y que el costo claro. en que se incurre cuando nos contratan a uno de nosotros es mínimo en relación al ahorro que provoca llevar los impuestos de manera correcta. Eso es lo que hay que concientizar. Cuando una persona se atrasa en el pago de cualquiera impuesto, la suma que paga por concepto de recargo e interés es mucho menor que el costo que pueda tener un profesional cobrándole de honorario a ellos. Claro. Tendríamos que organizarlo de una manera tal que tú debes contratar el profesional que tú demandes. Porque así como tú decías ahorita, hay una iguala que tú claro. le puedes cobrar alguna suma X, pero hay un profesional que te cobra millones de pesos. Entonces las diferentes empresas van a demandar el profesional que tenga. Es parte del asesoramiento que debe darle claro. al joven que emprende un negocio. No ir por nombre, por estatus, directamente de un profesional que lo que vea es simple y llanamente la explotación de un negocio y que quiera cobrarle honorarios que no se corresponden con el servicio que tú estás brindando. En todas las profesiones existe esto. Hay gente que quiere vivir de la profesión explotando. Uh-huh. Pero yo creo que la mayoría de nosotros, los asesores fiscales y los contadores en República Dominicana, tenemos un justo precio por los servicios que prestamos. Desde la grande firma hasta la pequeña firma, brindan un servicio eficiente. Prueba está que la mayoría de las firmas internacionales reconocen a la firma dominicana. Uh-huh. Y que la mayoría de los contadores ejercen su profesión de manera transparente y clara. Cuando el joven emprende un negocio, tiene que parte de lo que planifica es buscar quién va a ser el profesional que lo va a orientar. ¿Es posible que esta tradición de desconocimiento en la parte fiscal venga también de que era un país donde muchas personas tenían beneficios fiscales en cuanto a relaciones y demás, y ya esto no es así? Ya en nuestro país todo el mundo paga impuestos y es algo que nos tenemos que acostumbrar y ser conscientes de eso. También es importante señalar, Fran, que hace poco tiempo tuvimos una exención fiscal a la que se ajustaron pues todos los que tenían moras y retrasos, pero esta exención tengo entendido que no incluía dejar de pagar los impuestos, sino las multas, ¿verdad? Y eso era una oportunidad que se ha venido dando para que los negocios se pongan de acuerdo y al día en cuanto al pago de impuestos. Recientemente, el Estado Dominicano, a través de la Dirección General de Impuestos Internos, emitió una amnistía fiscal para aquellas personas que tuvieran atraso en vista de los grandes montos que implican los recargos de intereses, y le dio una facilidad de ponerse al día sin el pago de esos recargos de intereses a aquellos contribuyentes que tenían deuda con la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas. Eso facilitó que muchas personas se acogieran.
pero nosotros en nuestro país todavía vivimos la época del engaño, que creemos que todo el mundo lo está engañando y muchas personas no se acogieron a esa amnistía fiscal. Todavía hay personas que aún teniendo actividades comerciales tienen el temor de ir donde un asesor, hablarle con franqueza sobre su actividad comercial, y por eso muchas personas se mantienen al margen del pago de los impuestos, por ese temorcito de nosotros el dominicano, sí, el temor del gancho. Uh-huh. Ese tipo de personas, cuando la Dirección General se encuentra con uno de ellos, prácticamente el pago de los impuestos, el pago de los tributos que le ocasiona, es tan traumático. Yo he visto gente vendiendo propiedades para poder hacer frente a eso. Es traumático. Yo les recomiendo a toda aquella persona que tenga algún tipo de actividades comerciales que se acerque a un profesional, a un amigo que tenga algún tipo de conocimiento de esto, le clarezca cuáles son los riesgos fiscales que están asumiendo, cuáles son los marcos legales bajo los cuales se puede restablecer, cuáles son las cosas que debe planificar para regularizar esos negocios y que así se vea de frente a una realidad. Un patrimonio concebido debiendo impuestos es un patrimonio en riesgo. Un patrimonio concebido, claro, y sin deber impuestos es un patrimonio sólido y estable. Y eso le da garantía a él y a todo lo suyo para que ese patrimonio se maneje. Los patrimonios crecen y se desarrollan. Demostrar el crecimiento y el desarrollo de esos patrimonios tiene que ser de acuerdo a un marco legal. Si lo tiene de un marco no transparente, entonces tiene un riesgo de que mañana la Dirección General o cualquier organismo recaudador te llame para que pague los impuestos, entonces tú vas a ver que el patrimonio se puede diluir, claro, tan grande que a veces debe más que lo que tenía. Bueno, Frank, nos vamos a la pausa. Cuando volvamos, yo quiero que tú nos des una visión de qué tan fácil es hacer un negocio en la República Dominicana. Volvemos. Ahora el dominicano paga con la nueva Visa Débito Popular. ¡Ay! A mí me gusta ver con la sabrosura que con mi Visa Débito pago la factura. A mí me gusta ver qué cosa tan segura, si es de Popular, mi tarjeta está más chula. A mí me gusta usarla cuando voy al mall, también en el súper o en el salón. Cuando voy al cine, yo pago feliz, por eso es que yo digo que mi tarjeta tiene swing. En tiendas, swing, farmacias, swing, colmados, swing, y pasa. Swing, swing. Pagar con Visa Débito Popular es más rápido, más seguro y no te cuesta más al comprar. Popular, siempre a tu lado. Como actor, siempre tengo que creerme el personaje. Así tenga que hacer de Ricardo III o de mascota. Lo que nunca creí es que con mi sueldo de actor podría llegar a tener mi propia casa. Hasta que mi amigo Luisito me habló de cómo él se había comprado la suya con el VHD. Fui ahorrando para el inicial, aceptando un par de papelitos extras. De doble de una de vaqueros, de payaso de cumpleaños, de galán de novela y del malvado de la misma novela. Y me preparé para el gran estreno. El de mi nuevo apartamento. En el VHD, creemos que el dinero solo tiene valor si sirve para construir con esfuerzo y trabajo el bienestar de nuestros clientes. Nosotros vemos el dinero así, por eso lo cuidamos más. Banco VHD. Con las R's de tarjetas Banreservas, tú decides cómo y dónde quieres viajar sin pagar impuestos ni diferencia. Tú eliges el destino que quieras y la línea aérea de tu preferencia. Utiliza tus R's de tarjetas Banreservas y deja volar tus sueños. Banreservas, un mercado global y rápido, exige soluciones simples. En WIN Telecom conectamos tu empresa con plataformas de última generación para servir todas las necesidades de tu negocio. Única red 100% IP del mercado en internet, televisión y telefonía. Porque en WIN Negocios llegamos más lejos para estar cada vez más cerca de ti. Una nueva era. WIN Telecom. Siente tu libertad. ¿Por qué ahorrar te hace bien? Ahorrar me hace bien porque garantizo el futuro de mis hijos y puedo ganar fines de semana
becas escolares, iPhones, aires acondicionados y bonos de gasolina. A mí ahorrar me hace bien porque yo puedo programar mis ahorros y además de eso ganar un viaje a Orlando o Nueva York o un crucero por el Caribe. A nosotros ahorrar nos hace bien porque así logramos tener nuestra casa y la oportunidad de ganar un Kia, un Volkswagen y una Jeepeta Dodge. Participa por cada 500 pesos de incremento en tu cuenta de ahorros. Ahorra porque ahorrar nos hace bien. Popular, siempre a tu lado. Bueno, queremos preguntarle al licenciado Fran Paulino en este último segmento. Fran, ¿es fácil constituir y desarrollar un negocio en la República Dominicana con la parte fiscal y con todos sus componentes? Mira, Mónica, las instituciones en República Dominicana han adelantado muchísimo y las trabas que existían anteriormente de que para constituir una sociedad duraba muchísimo tiempo ha ido disminuyendo en cuanto al tiempo se refiere. Si fuera una persona física que fuera a comenzar un negocio, lo primero que tendría que hacer es registrar el nombre comercial bajo cual va a ser ese negocio. Y eso se está tardando días si el nombre es claro y no hay ninguna oposición de registro mercantil y se podría obtener en menos de un mes el nombre comercial. A título personal podría comenzar ejerciendo inmediatamente utilizando el número de cédula como si fuera su registro mercantil su registro nacional de contribuyente y notificándole a la Dirección General de Impuestos Internos la actividad que va a desarrollar para que ella le asigne el número de comprobante fiscal. Si fuera a través de una sociedad, las sociedades tienen un tipo de duración más, tendría que hacer un estatuto, ese estatuto tendría que registrarlo en registro mercantil, luego de la aprobación del registro mercantil de esos estatutos con la sociedad y la participación que deben tener con cada uno de los socios, se dirige a la Dirección General de Impuestos Internos, donde la Dirección General de Impuestos Internos le asuma el número de registro nacional contribuyente y le da autorización para comenzar a utilizar número de comprobantes fiscales. E inmediatamente obtiene eso, puede comenzar a operar. Antes eso duraba un lazo de un año, 6 meses. Actualmente está durando de 2 a 3 meses. O sea, las facilidades para constituirse en sociedad ahora mismo son mucho más flexibles que anteriormente. Y todos estos procedimientos, tengo entendido que ya hay muchas formas de hacerlo online, o sea que ya podemos tener nuestro número y chequear nuestra contabilidad por computadora, e incluso hacer las facturas con comprobante fiscal de manera computarizada, que nos los dan. Actualmente se ha ido modernizando a través del sistema de internet y la computadora, y tú te puedes comunicar con la Dirección General de Impuestos a la Renta, con el registro de marca de fábrica, y con registro mercantil para tú hacer esos procedimientos. Pero la mayoría tiene que ser objeto de depósito. Por ejemplo, el estatuto tú no lo puedes mandar vía online. Tú tienes que mandarlo físicamente. Claro, esto es el principio, tienes que ir. Te emiten una certificación y luego tú tienes que depositar esos mismos estatutos con la aprobación del registro mercantil a la Dirección General de Impuestos sobre la Renta. Ahí tú llenas un formulario que sí lo puedes hacer vía computadora, pero tienes que depositar los documentos físicamente también. Luego ya la solicitud del nombre comercial, que es el primero que tiene que hacer, porque tiene que tener un nombre bajo el cual vaya a operar, se hace a registro de marca de fábrica. Esos tres procedimientos, que eso es lo que está, más la asignación del número, se hacen aproximadamente de 2 a 3 meses. Debe llenarse ese requisito. Si tuviera algún tipo de operación previa, tú lo registras contablemente como una operación antes de, y luego la Dirección General te da la oportunidad de registrar esos gastos como preoperativo y comienza tu negocio de manera fácil. Yo prefiero, y le digo a todo joven que vaya a emprender un negocio, organízate primero, planifícate. Y tú verás que a la larga, con el tiempo, tú vas a premiar haber comenzado organizado. Cuando te organizas, sabes real y efectivamente si el negocio es factible para seguirlo. Cuando comienza desorganizado, dura un tiempo para saber si el negocio es bueno o es malo. Las pérdidas se pueden hasta adivinar por la forma que tú tienes de registro de tu negocio. Si la pérdida o beneficio, tú no registras nada, entonces tú no vas a adivinar nada.
Y así es todo en la vida, Fran. Cuando comenzamos las cosas sin ninguna planificación, sin sentarnos y hacer una sinopsis, un modelo de cómo funcionará algo, pues es más probable que fracasemos. Y como tú bien dices, en nuestro país estamos más organizados en términos fiscales. Como estamos más organizados en muchas cosas, yo creo que el mundo va caminando para bien, y el hecho de que tengamos tanto acceso a la comunicación y al conocimiento, hasta estos mismos programas de televisión, y que la libertad de hablar sea para todos, nos da el compromiso de que tengamos que estar informados y entender todos los procesos, ¿verdad? Sí, mira, Mónica, la organización implica que tú no tengas que determinar cuál es tu margen de beneficio. Si tú te organizas, si tú planificas, tú dices claro y plano que la planificación te va a un resultado excelente, porque tú vas a poder presentar tú a las diferentes instituciones. Por ejemplo, accesar un préstamo para una persona desorganizada no es posible. Sí. Para una persona organizada es posible. Entonces, si te organizas, tienes facilidad de que terceros confíen en tu negocio. Explica el término de organizarse contablemente. Organizarse contablemente es llevar tus registros de compras y ventas y gastos para que los terceros que vayan a confiar en tu negocio puedan determinar cuál es tu realidad de negocio, qué tú haces, qué tú vendes. Entonces las instituciones financieras o los terceros que quieran invertir en tu negocio van a tener un marco de orientación sobre qué tipo de actividad y qué negocio te está dejando, si es factible o no es factible. Eso es lo que provoca la organización. Desarrollar un negocio organizado es muy diferente a un desarrollo de un negocio desorganizado. Los terceros saben qué tú haces, desde los organismos recaudadores hasta las instituciones crediticias que puedan confiar en tu negocio. La organización, la determinación de la rentabilidad de tu negocio es lo que facilita que terceros inviertan en ti. Claro, claro. Es importante saber también que ya en un mundo donde vivimos, que todo está computarizado y estamos desnudos ante el mundo, no solamente ante lo fiscal, sino ante el mundo, no podemos trabajar ya con nada escondido. Y muchas veces esto se hace, me imagino, porque los negocios no son rentables, pero si no son rentables, entonces lamentablemente tendremos que dedicarnos a otras cosas, ¿verdad, Fran? Prefiero que todo joven emprendedor haga negocio, que haga su proyecto. Eso es vida. Elabora tu proyecto. Lo que tienes en mente, elabóralo a tu presupuesto y comienza a negociar, que los negocios dejan dinero. Bueno, con este mensaje positivo nos despedimos. Le damos las gracias al licenciado Fran Paulino, a ustedes, amigos, por sintonizarnos, invitarlo a que desarrolle su negocio, a que tenga una contabilidad organizada, a que guarde todos los documentos que le van a servir para sustentar cómo va su negocio, para que con esto pueda acceder a un préstamo, acceder a muchísimas facilidades que pudiera tener un negocio si lo hace de manera organizada. ¡Ey! No me queda más que invitarlos a ustedes a, como siempre, ver nuestro próximo programa, donde a través de las vivencias, experiencias y todos estos consejos de nuestros invitados, aprendemos a conocer mejor este mundo complicado y mágico que nos ha tocado vivir. Hasta la próxima semana.